¿Qué tal? Lo quiero que habrán pasado unas interesantes vacaciones. Sí. Han desfilado por todas partes. Todo, imagino. Bueno, ya han descansado, están relajaditos. Ahora es que es un curso que es más sencillo que el anterior, pero tiene más aplicaciones mínimas. Como les he puesto ahí en el correo, en el grupo, el capítulo de todas las abdomen babies y el interior. Ustedes el próximo año llevan semiología, empiezan en todos sus cursos de clínicas. Voy a entrar igual. ¿No sé? Plan curricular va a llevar todo. Entonces, el próximo año llevan semiología. Entonces, evidentemente, ustedes van a empezar en conociendo cómo evaluar, cómo interrogar a un paciente. Eso es lo que llamamos la anamnesis, el interrogatorio de un paciente. Y luego de sacarle todos los datos, de chismear todo lo que se puede que el paciente pueda contar, que sea útil para nosotros. Procedemos a hacer el examen físico, el examen clínico. Para eso ustedes tienen que tener respaldos anatómicos. Entonces, tórax y abdomen, al menos estos dos, pase, doctora. Estos dos primeros capítulos, al menos tórax y abdomen, ustedes deben salir dominando. Todo, así sea, todo, yo voy a ser psiquiatra, pero ¿qué pasa si el paciente tiene problema de neumonía? Por hoy tiene que saber reconocerlo y mandarlo al neumólogo. ¿Me dejo entender? No, yo me voy a dedicar a ser patólogo, yo voy a ver tejidos histológicos, igualito. Tienes que ver de dónde viene, de qué órgano viene la muestra anatómica. ¿Me dejo entender? Es decir, haga la especialidad que hagas, ¿no? Tienes que saber. Tienes que saber. No, yo voy a ser gerente en salud. Repito, los pacientes. Tengo que estar pidiendo combustiones, voy a ser gerente en salud. Ahora hay un montón que están en ese plan. Pero precisamente por las fallas de esos, es el sistema de salud está como está. Siendo el país que tiene mayor cantidad de médicos especializados en gerencia de salud en Sudamérica. Eso ha sido claro. El Perú es el país que tiene mayor cantidad de médicos especializados en gerencia y administración de salud, sin embargo, pues, es de los peores. Algo así como que demuestra la teoría norteamericana de que los médicos no sirven para administrar. Sí, claro, esa es la teoría norteamericana. En Estados Unidos tenemos un solo hospital donde el director es un médico, jamás. Y no son administrativos. Pero en fin, entonces, así aún, así sea, ustedes tienen que dominar, porque siempre todo paciente, ¿qué es lo que más aqueja a la gente? La tos, ahora en esa época. Yo mismo estoy medio disfónico, estoy medio con la ronquera del piojo, por favor, decir eso. Pero eso es época de problemas respiratorios, altos, bajos. Todos los años salen en puño, el friaje, todas las consecuencias que trae. El principal, ¿cuál es la principal enfermedad que hay en el Perú? ¿Cuál es la principal causa de movilidad en el Perú? ¿Cuál es la enfermedad más frecuente en el Perú? ¿Cuál es la enfermedad más frecuente en el Perú? No piense solamente en el cuerpo, piense también en el alma, en el espíritu, en la mente, en la enfermedad mental. Pero es un manicomio. Así es claro. 39.4% de la tasa de incidencia anual de enfermedades mentales es la enfermedad más frecuente. Eso lo ve el tema de salud mental. Pero dentro de las enfermedades somáticas, corporales, ¿cuál es la más frecuente? Las enfermedades respiratorias. Ustedes tienen que salir acá dominando aparato respiratorio, porque si no, no sirve como médico peruano. Tiene que salir dominando el aparato respiratorio. ¿Me dejo entender? Y dentro de las enfermedades respiratorias, ¿cuál es la enfermedad más frecuente en el Perú? Neumonía. Todos los años de friaje puro, mueren de neumonía. Los pacientes ancianitos o inmunos suprimidos que llegan a un hospital o una clínica, bueno, el hospital está más contaminado. El hospital baja dos o tres y empiezan a hacer con neumonía. ¿Correcto? ¿Y cuál es la segunda que sigue en Perú? La tuberculosis. ¿Correcto? Que es la segunda respiratoria más frecuente en Perú. Sin embargo, estamos segundos y terceros en el mundo de tuberculosis. Estamos rankeando. Son tasas que dan vergüenza, así de claro. Digo las cosas con toda la franqueza acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es necesario que ustedes conozcan el número de estructuras anatómicas que voy a esforzar por tratar de ubicarlos y tratar de salir, si todos estos problemas acá, esa. ¿Por qué hay que hacer dominar?
¿Ustedes ven los médicos, los tratados? De, porque todavía no están llegando a medicina interna. Cuando llegue medicina interna, este, ¿cómo se llama? Tienen el tratado del famoso libro que hay, Harris o Barreras, ¿no? Son los libros más mentados. Harris, un libro mentado. Vean el capítulo Aparato Respiratorio, de neumología. Busquen el tema tuberculosis y citan cómo está esa nueva falta de un guardián. Entonces, para los gringos y para los americanos, es una cuestión, ¡guau! En Perú vienen haciendo un humo. Los oradores vienen acá al Perú a hacer rotaciones. Ustedes se encuentran en el Hospital 2 de Mayo. Encuentran ahí cuando los americanos rotando para explorar e investigar tuberculosis. Acá, 5 cuadras. ¿Por qué? Porque estamos a un solo paso por el Cerro Pino, el Cerro San Jorge. Los sitios más tuberculosos de Lima, y probablemente aquí. Pero ellos, claro, mira, los parecen unos prologos, están con sus mascarillas, están todos para que vean. Entonces, un médico, claro, no, yo voy a ser neumólogo, pero primero vas a ser médico cirujano. Tienes que saber conocer, y decir que tiene enfermedad respiratoria y saber derivar. Tienes que saber auscultar, examinar un paciente, o le estoy preguntando por acá que estoy escuchando. Dependiendo de lo que es ocultar, ¿no? Es cuando usan ese aparatito que se llama colonoscopio o estetoscopio, ¿no? Entonces, o también, por ejemplo, ¿y cuál es la respiración de este vecino? Las cardiovasculares. Las cardiovasculares. En la parte de Norteamérica no va a ser buena, en Sudamérica no va a ser respiratorio, en Norteamérica no va a ser esta cardiovascular. En cuanto a la primera pieza chatarra, anda el nuestro, mira que las enfermedades más frecuentes están en este capítulo. Doctoras, estamos de acuerdo, ¿dónde apuntar una válvula? ¿Cómo se dice si falla en una parte del corazón? Y luego el abdomen, todo el mundo, ¿cómo tiene un problema con el abdomen? Cólicos, ¿no? El intestinal, la mujer, bueno, cólicos menstruales también. Este, gases, dispepsia, gastritis, vómito, diarrea, así de repente lo han operado apéndice, apendicitis, colitis, enterocolitis, la mayor cantidad de patrón de la toma. Y todo el mundo, no hay nadie que sea solo alguna molestia digestiva o probablemente urinaria. ¿Estamos de acuerdo? Quiero saber. Y todo el mundo, yo creo lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Y viene pelvis. Bueno, pelvis es la parte más interesante, aparato reproductor, los genitales internos y externos. Eso lo ve más que todo cuando lleva ginecología, cuando se utiliza. ¿No? En 6º año llevábamos ginecología, después de estar llevando. Ginecología o pelvis, en 6º año. Muy frecuente. Los niños ahora no saben ni cuidarse. Ahora hay, antes sabía que aplicar métodos medios esotéricos, ahora vas a la farmacia, toca tu punto de la tarde. Aquí lo tienes bien, aquí lo tienes de llorar, aquí lo tienes de llorar. Para todos los días. Los niños tienen que cuidarse. Métodos de barrera, métodos de cuidarse. Por si acaso les voy advirtiendo, ¿ah? Yo no soy preocupado, el pelis, en los sanitarios, yo hablo de las cosas con toda la comunidad del caso. ¿Estamos de acuerdo? Así que se vea, puede sonrojar, se puede traumar, puede convulsionar, se puede convulsionar. Así tal como te habla la gente. La gente no usa términos anatómicos para describir sus molestias. En el tema, ¿estamos de acuerdo? Y lo único inferior que se ha para cerrar con una pichanita ya. La cereza de la torta. Es como, el inferior es igualito a lo superior. Pero con otro nombre nada más que es igualito. Ya para que te saque el 20, ya para que te saque ya. Se me mete este curso cada dos horas en el curso anterior. Tu anterior está con cabeza, no con neuro, está traumado. Ahora no, ahora me acabo con el inferior, que se me vino ya para el inferior de la cabeza. Entonces, mis sugerencias es, ranqueen en toras de abdomen. Ranqueen en toras de abdomen, le va a ser útil, le va a servir a ustedes. Y es una hora de la preparación. Ya ranquean en toras de abdomen, ya está. Depende, bueno, hay que ir a la región. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
de tórax. Ahí está, sí, ahí de tórax. Integrante del componente axial corporal, de la porción axial del cuerpo, ¿verdad? De la porción axial del cuerpo, pero pertenece específicamente al tronco. Ustedes saben que la parte axial del cuerpo está formada por la cabeza, el cuello y el tronco. El tronco es la porción más grande y el tronco se divide a su vez en tres segmentos, precisamente tórax, abdomen y pelvis. ¿Correcto? La porción más alta del tronco y más ancha es el tórax. El tórax es la porción más ancha y más alta del tronco. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Es una estructura formada por, mírame, huesos, cartílagos, tejido fibroso, es decir, membranas, fascias y músculos. O sea, es una estructura osteocartílago fibroso muscular. ¿Estamos de acuerdo? Y que está revestida por, obviamente, pieles y cutáneas. ¿Correcto? Eso es importante. Posee en su interior un medio físico con presión negativa. Eso es un detalle muy interesante que va a servir para la parte de clínicas y emergencias. Cuando nosotros vemos un paciente, por ejemplo, un accidente de tránsito, que una varilla, una pierna, ha atravesado el abdomen, le ha hecho una. Le ha abierto el abdomen, cuando hay exposición de vísceras abdominales, ustedes ven el abdomen, por ejemplo, los intestinos tienden a salir o tienden a esconder. Las vísceras abdominales tienden a salir. Cuando uno tiene una herida penetrante, una herida expuesta en el abdomen con exposición de vísceras, uno se tiene la instrucción, tienden a salir. Hay que más bien estarlos conteniendo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el abdomen tiene presión positiva. El abdomen tiene presión positiva. Pero a expensas del tórax. El tórax tiene presión negativa. ¿Qué significa presión negativa? Entiéndalo como que succiona, jala, el tórax tiende a jalar. En una persona con una herida, una abertura expuesta en tórax, no van a ver nunca el pulmón saliéndose por acá, el corazón partiendo afuera, no, no vas a ver. No, más bien el pulmón tiende a esconderse hacia el otro lado. Cuando hay una fractura costal, por ejemplo, con entrada de aire a la cavidad torácica, le decimos neumotórax, el pulmón se va al otro lado. Vemos la placa de un corazón se tira al otro extremo, ¿me van a entender? Se succiona. Es un detalle muy importante, no te lo olvides, siempre es el elemento básico para tener un problema de tórax, un problema de altura. El tórax tiene presión negativa, ¿correcto? Y esta presión negativa, ¿por qué debe tener presión negativa el tórax? Porque esta presión negativa, que así como succiona, favorece también la inspiración, favorece la entrada de aire y favorece también el retorno venoso. Con la inspiración es un factor que favorece el retorno venoso. Cuando digo inspiración, me estoy refiriendo a la inhalación, a la toma de aire. Inspirado, estoy inspirado. Me inspiré. Se me vienen nuevas ideas. No, yo hablo de inhalación, de toma de aire. ¿Estamos de acuerdo? Es necesario aclarar. ¿Ya? Muy bien, hablemos pues cómo está armado el tórax. Hablemos de los huesos y los cartílagos, el tórax. Está formado el tórax por 37 huesos. 37 huesos y 35 cartílagos. ¿Cuáles son los 37 huesos? Primero tenemos atrás las 12 vértebras torácicas. Las 12 vértebras torácicas. Luego tenemos, mira, 24 costillas, ahí se puede quejar, a nadie le falta costillas. Esos chicos entran con las crisis de arriba, aquí, ¿de dónde están las costillas? Todos tenemos 24 costillas, 12 pares de costillas, ¿estamos de acuerdo? Y el hueso más obtuvo de todo el cuerpo, ¿cuál es? El esternón. Usted me va a hacer todas las costillas en la cocina. Todas las costillas lo rodean. Es el hueso más obtuvo de la costilla. Ahí está, el esternón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero observa, ninguna costilla se articula directamente al esternón, ¿no? Ninguna. Entre costilla y esternón, ¿qué hay? Un cartílago. Y se llama cartílago costal. ¿Correcto? Cartílago costal. Por cada costilla que se aproxima al esternón, hay un cartílago costal. Ahora te cuento un detalle de una vez para no estar mal pasando todos los días. Si tú sumas costilla, ese hueso, ¿no? Costilla.
cirugía más el cartílago igual arco costal. Arco costal. El término arco costal no es lo mismo que decir costilla. Arco costal que es la costilla. No, el arco costal es la costilla más el cartílago. Si digo costilla me refiero a un hueso. Cartílago costal solamente cartílago. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y 35 cartílagos. 11 cartílagos intervertebrales. Los discos porque están entre las vértebras, ¿verdad? Ya los conocen de columna vertebral, ¿de acuerdo? ¿Ya hay una columna vertebral? Sí. Ya, ya. Y 24 costales, pues. Pregunta. ¿Todas las costillas tienen en su extremo anterior un cartílago verdadero o falso? Verdadero. Todas tienen cartílago. Todas, mira, las últimas, mira, tiene un muñoncito ahí. Tiene un muñoncito de cartílago. Por eso es que también, así como hay 24 costillas, también hay 24 cartílagos. Así como hay 12 pares, no tenéis 12 pares de cartílago. Todas las costillas tienen cartílago. Por lo tanto, pregunta, así como hay 12 costillas, también hay, o 12 pares de costillas, ¿hay 12 pares de arcos costales? ¿Verdadero o falso? Verdadero. También hay 12 costillas y hay, perdón, hay 12 pares de costillas, también hay 12 pares de arcos costales. Porque toda costilla tiene su cartílago. Toda. A ninguna le falta cartílago. Es el principio básico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Pues, muy bien. Bueno, estas estructuras combinan dos propiedades. Elasticidad, es decir, el tórax se puede expandir o se puede contraer, es relativamente elástico, pero a la vez